No consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Buenas tardes, director académico Wilson Piedrahíta, líder académica Ana Milena Acosta, coordinadora del área de matemáticas Carolina Vaquero, monitora, docentes del equipo del área de matemáticas, estudiantes y profesores de la sede infantiles. Bienvenidos a la ceremonia de premiación de las primeras Bartolimpiadas Matemáticas 2021 del Colegio Mayor de San Bartolomé, sede infantiles. A continuación, presentaré el programa de premiación. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras de apertura a cargo de la monitora del área de matemáticas, licenciada Blanca Isabel Sandoval Gómez. Tercero, entrega de reconocimientos a los estudiantes que obtuvieron el primer, segundo y tercer puesto en la modalidad presencial. Cuarto, entrega de menciones de honor a los estudiantes que obtuvieron el primer, segundo y tercer puesto en la modalidad virtual. Quinto, palabras a cargo del director académico Wilson Piedrahíta. Sexto, himno del Colegio Mayor de San Bartolomé. Séptimo, marcha final. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Invitamos a todos los estudiantes en las aulas y en el auditorio a que se pongan de pie. Sentar. Segundo, palabras de apertura a cargo de la monitora del área de matemáticas, licenciada Blanca Isabel Sandoval Gómez. Muy buenas tardes, apreciada familia Bartolina. Hoy, viernes 8 de octubre, nuestros bartolinos y bartolinas disfrutaron de un viaje maravilloso. Cada destino fue una oportunidad para explorar, crear, aprender y seguir descubriendo el maravilloso mundo de las matemáticas.
De manera alterna, en nuestra sede se llevó a cabo las primeras Bartolimpiadas Matemáticas, cuyo objetivo primordial es el de promover la aplicación de las habilidades de pensamiento lógico, el análisis, razonamiento y la capacidad para resolver problemas matemáticos y realistas. Desde nuestra área hacemos extensiva el agradecimiento a directivos, el cuerpo docente, estudiantes, padres de familia y personal de mantenimiento, quienes con su apoyo y colaboración participaron en la programación y ejecución del trabajo desarrollado este día. Los invitamos a que con su grata presencia nos acompañen en la ceremonia de premiación. Bienvenidos. Tercero, entrega de reconocimientos a los estudiantes que obtuvieron el primero, segundo y tercer puesto en la modalidad presencial en las primeras Bartolimpiadas Matemáticas 2021. Invitamos a las docentes Claudia Zimbaqueva y Angie Arias a hacer entrega de los reconocimientos. Grado primero, tercer puesto, modalidad presencial. Juanita Luque Maecha. Segundo puesto, Juan Agudelo León. Primer puesto, Gabriela Carolina Buitrago Pérez. Damos un fuerte aplauso. Invitamos a las docentes Olga Herrera, Brittany Salazar, para hacer entrega de la premiación. Y enviamos un fuerte abrazo a la docente Andrea Galindo, que por motivos de situación de salud no nos puede acompañar en el día de hoy. Tercer puesto, grado segundo, Julián Beleño. Segundo puesto, Camila del Pilar López. Primer puesto, Juan Nicolás Fonseca. Damos un fuerte aplauso. Invitamos a las docentes Lorena Maecha y Milena Flores para hacer entrega de la premiación. Tercer puesto, Sebastián Gómez Velosa. Segundo puesto, Manuela Quevedo Luengas. Primer puesto, Miguel Ángel Riaño Fuentes. Invitamos a las docentes Blanca Sandoval y Luz Marina Martínez para hacer entrega de la premiación. Grado cuarto, tercer puesto, Alejandro Culma López. Segundo puesto, Juan Esteban Duarte Suárez.
Primer puesto, Nayara Gordillo Useche. Damos un fuerte aplauso. Invitamos a las docentes Brittany Salazar, Jennifer Aldana, para hacer entrega de la premiación del grado quinto. Tercer puesto, María Juliana Sanabria Acevedo. Segundo puesto, Simón Corredor Rojas. Primer puesto, Juan José Quintín Palacios. Cuarto, entrega de menciones de honor a los estudiantes que obtuvieron el primer, segundo y tercer puesto en la Grado segundo, tercer puesto, Andrés. Grado tercero, tercer. Grado cuarto, Mariana Estrada, tercer puesto. Grado quinto. Y primer puesto, Samuel Salazar Peñuela. Quinto, palabras a cargo del director académico Wilson Piedradita. Buenas tardes a todos. Quiero hoy felicitarlos por este logro tan significativo. Recuerdo que en mi época de niñez yo también tuve la oportunidad de participar en Olimpiadas, tuve la gran oportunidad de perder y también la oportunidad de ganar. Y el camino de las matemáticas me llevó a ser lo que hoy soy, el poder estar dirigiendo mis palabras a los maestros y a ustedes como niños soñadores. Yo también tuve sueños de ser matemático, terminé siendo ingeniero y seguir mi ruta académica.
Y les cuento que a través de la matemática ciertamente se puede ser muy feliz. Conciban la matemática como una posibilidad para ser felices en la vida, para construir sus sueños, para hacer que nuestro país sea un país diferente, para hacer que nuestro país transforme hoy esas realidades duras que tiene y pueda finalmente ser un país que viva en paz. A través de las matemáticas podemos ser felices, hacer a otros felices, hacer que nuestro país viva en paz. Segundo, quiero hacer un reconocimiento muy especial a nuestros maestros. Las distinciones que hoy ustedes reciben y quienes están en la casa son un motivo de alegría para los maestros. También tuve la oportunidad de ser maestro de estudiantes que obtuvieron logros significativos en matemáticas. Y créanme que cuando ellos llegaban a ser premiados, yo también brincaba de alegría. Seguramente algunos de sus maestros están también brincando de alegría en estos momentos al saber que sus estudiantes pudieron ser galardonados en estas Olimpiadas de Matemática. Aprovecho también para hacer el reconocimiento a los maestros, a las maestras que duplicaron su jornada laboral, que trabajaron de día con ustedes, de día entre ellos preparando estas Bartolimpiadas y también en las noches, que quizás desplazaron algunas responsabilidades que tenían en casa para poder generar un proyecto de Olimpiadas Matemáticas inolvidable para ellos, para el colegio y para ustedes que son los participantes activos. Llega a mi mente hoy, referido a lo anterior, los momentos difíciles que han pasado nuestros maestros. La profesora Olga, del área de matemáticas, que en familia tuvo unas dificultades en pandemia bastante difíciles y hoy contamos con ella. La profesora Andrea Galindo, que lastimosamente no nos acompaña el día de hoy y que por quebrantos de salud está disfrutando el evento desde la casa, queriendo estar acá. Y la profesora Brittany, que hoy la tenemos acá después de su licencia de maternidad y que ahora iniciará vacaciones, que también ha prestado un apoyo muy grande al área de matemáticas de las sedes infantiles. Y así podría estar hablando de cada uno de los maestros, cada una de las maestras que trasnocharon por cumplirles a ustedes el sueño de tener unas Olimpiadas bien organizaditas y unas Olimpiadas inéditas, porque yo, que también era organizador de Olimpiadas en el Colegio San Ignacio, nunca vi una organización de este tipo, y más específicamente unas Olimpiadas para los niños organizadas de esta forma, con unas tomas de contacto tan especiales, ligando a un matemático con un mensaje espiritual, un mensaje personal para que nuestros niños también reconocieran que los matemáticos son seres humanos que soñaron ser felices y brindaron a través de la matemática felicidad a otras personas. Y como tercer punto, pues mencionar la importancia de los padres de familia
en el apoyo de los sueños de ustedes. Que sean las matemáticas un motivo de conversación para ustedes, matemáticos de hoy, un motivo de conversación con sus padres de familia. Motivo de conversación a través de una situación, problema que ustedes tengan en mente, que puedan compartir con ellos. O por qué no llegar a ellos a retarlos con un problema matemático que les nazca a ustedes. Y motivo de conversación para tejer con ellos las posibilidades futuras que ustedes tienen a través de la matemática. Ser matemático, ser científico, ser ingeniero, son grandes posibilidades que ofrece la matemática. Y ellos seguramente van a estar vinculados con ese sueño de ustedes para que sean felices. Ustedes estudiantes, entonces, los felicito porque hoy han dado un paso significativo al llegar a esta última fase en las Olimpiadas Matemáticas. Esta no es la primera vez que en el Colegio Mayor de San Bartolomé ustedes van a presentar Olimpiadas. El compromiso ahora es poder aprovechar ese talento que ustedes tienen para participar en eventos nacionales y en eventos internacionales en un futuro muy próximo. Y estoy seguro que en esos eventos internacionales ustedes ya no sacarán solo la cara por su Colegio Mayor de San Bartolomé, que llevan en su corazón, sino la cara por su ciudad y la cara por nuestro país, por Colombia. Felicitaciones nuevamente a ustedes, a los padres de familia y a nuestras queridas maestras que se han esforzado tanto por tener estas Bartolimpiadas como unas Olimpiadas inolvidables para todos. Muchas gracias y un feliz día. Quinto, sexto, himno del Colegio Mayor de San Bartolomé. Nos ponemos de pie.
Séptimo, marcha final. Agradecemos su participación en el Día de las Matemáticas y Bartolimpiadas.